Está a mi derecha el doctor Luis Nelson. Rosario, para informarnos cómo está el COVID en San Francisco de Macorís. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo están, Yerjan? ¿Cómo está la cosa? Todo bien. Mira, ¿está bien? Ya, mira, qué rápido se sanaron los maestros. Ay, sí. 10,000 y pico habían infectados de COVID. Se sanaron rápido. Ese 80% de los maestros que estaban positivos se sanaron huyendo. Hay que ver qué va a pasar con eso. Si van a presentar pruebas negativas antes de entrar a. Señores, miren, quizá la población. No da tiempo para el martes. Mira, la población educativa. Quizás entienda que yo será que tengo algo contra los maestros. Señores, yo no tengo nada contra los maestros. Si hay una persona que hay que proteger con esto del COVID, es a los maestros, porque son los que están más en contacto con todos los niños que van a las aulas. Ahora, yo lo que no he estado de acuerdo con las disposiciones que ha tomado la ADP, que eso es otra cosa. Y que yo soy coherente y siempre lo he dicho, un maestro no puede durar un mes entero cobrando sin dar un cese de clase. ¿Pero y cómo se contagiaron si los centros donde la población, la educación es un derecho, ¿verdad que sí, Trinidad? Es un derecho que le corresponde. Y usted no puede hacer una huelga dejando de dar clase. No, pero espérese un momentito, Yeyan, doctor. Yeyan, es que ahí hay dos choques, hay un choque de derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a la educación. ¿Cuál se bueno, pero con respecto a los maestros, si tú dices el derecho a la salud, ellos más fácil le pueden llevar a COVID a los muchachos, según lo que yo veo. Precisamente. Porque tenían el 80% positivo sin estar dando clases. Ahí está. ¿Verdad que sí, Carolina? Ahí está el derecho de salud tanto de los maestros como de los estudiantes. Pero es un punto importante, eso ya que destaca el doctor. No vamos para los centros educativos porque no vamos a contagiar de COVID. Entonces, ¿cómo se contagió este porcentaje de maestros? No, es que nunca se ha dicho que se van a contagiar, es para evitarlo. Es para evitar una posible ola. Pero ellos declararon que el 80% estaban positivos sin estar dando clases. Centros, entonces el problema no es en los centros. Pero bien, doctor. El problema de los centros, Yelia. Vamos nosotros. Bueno, entonces, en lo que sigan los maestros, Está como vacío el análisis, doctor. Tenemos. No está asustado. No, lo que pasa es que tú lo ves de una forma en escritorio. No, vamos a discutirlo con números ahora. Y yo lo veo de otra. Tenemos 53 camas ocupadas aquí en la provincia de Duarte. ¿Qué por ciento es eso? 53 de 94, calcula. Tenemos un 56% de ocupación. 56% de ocupación aquí. ¿Cuántas camas tenemos disponibles? Tenemos 36 camas disponibles en sala. Si se abren las escuelas y hay un contagio, por ejemplo, una ola de contagio a nivel de las escuelas públicas y privadas, ¿verdad? En los colegios privados. Están aperturados. ¿Tenemos nosotros cómo aguantar 50 muchachos que vayan para la...? No, hablemos de muchachos. Al muchacho el COVID le pasa por la cabeza. No. Pero espérate. No, doctor, no, del diablo, porque así Yerjan. ¿Cómo están los hospitales de la capital? Dijo el colegio médico. Yerjan. Lleno de niños. Oye, pues bueno, eso es la capital, yo estoy hablando de la provincia de Duarte. No, oye, pero tú déjame decirte, Yerjan. Aquí no hay hospitales de niños. Aquí. Yerjan, ya el 80% de los maestros que estaban positivos tienen una inmunidad del mismo COVID por 4 meses. Doctor, porque Pérez. Estaban todos positivos. No, doctor, pero así no. No me digas a mí. Yo quiero que alguien me muestre estadística de si durante la pandemia ha habido niños internos por COVID. Claro que sí. Pues entonces lo que usted está diciendo no tiene claro fundamento. Claro que sí, pero no un porcentaje. Tú estás diciendo que a los niños les pasa por arriba el COVID. Sí. Pero pregúntale, deja que él responda. No un porcentaje tan elevado, poca cosa. Nosotros manejamos los números de todo el que está ingresado. Y yo te aseguro a ti que a ti no hay más de 2 o 3 niños ingresados. Vamos y el niño que está ingresado por COVID es porque tiene otro tipo de lesión, otro tipo de comorbilidad. Tú lo sabes que es así. Los muchachos tienen la defensa altísima. Ahora no vamos a defender lo indefendible. Ah, bueno, pues entonces. ¿Tú no claro porque... Pero tenemos 53 camas ocupadas. Nos mantenemos en el rango normal. Por ejemplo, 14 camas ocupadas en el siglo XXI. Es lo que hemos mantenido los últimos meses. Tuvimos unos meses que bajamos a 4 o 5 y después vino el rebrote de nuevo. Esperamos que esto baje. Ya nos damos cuenta en la afluencia de personas haciendo pruebas antígenas y pruebas PCR. Y el día de ayer a nosotros solo nos salieron 16 personas positivas, o sea que la cosa está buena. Ha bajado sustancialmente. Si estábamos haciendo 1,100 pruebas diario y ahora nosotros estamos haciendo 150, 200, es que la cosa ha ido bajando sustancialmente porque por ahí se mide también. ¿Tú entiendes? Doctor, partiendo de las informaciones que estuve observando que usted tiene ahí, que se le actualizan constantemente de las camas ocupadas y los pacientes internos por COVID, vemos una cantidad de pacientes estables que se supone que se irán de los centros. Sí, esos pacientes estables con esta cepa Omicron no duran más de 4 días ingresados. Ahora, lo que tenemos es muchos pacientes, oigan este dato, vacunados
mayores de edad, de 80 años y más, que los ha internado esta cepa Omicron. Significa que aunque usted tiene su persona envejeciente en su casa, cuídelo. No le lleve esta cepa Omicron a la casa, que a usted que está más jovencito no le va a hacer nada. Pero al mayor, con todo y está vacunado, oye, Yelian, con todo y estar vacunado, el que tiene más de 80 años, la cepa Omicron lo está tumbando. Ha habido pocos fallecimientos, pero hemos tenido pacientes con muchas comorbilidades que se nos han ido. Y también tenemos, le enseñaba Carolina hace un rato, en un solo centro vimos 8 pacientes sin vacunarse ingresados. Siguen esos cristianos que no quieren vacunarse. Señores, miren, nosotros que estamos dando el medicamento de alto costo, y hay un medicamento que se llama Regencom, que se le aplica al paciente no vacunado de inicio. Todas esas personas que van a buscarlo, yo me siento con los familiares, indago con ellos, averiguar el por qué ese paciente no se ha vacunado. Señores, 60% de 70 es porque Dios le dice que está protegido por el Espíritu Santo y que no tenían que vacunarse. Señores, no puede ser. Doctor. Dios pone las manos en el personal de salud para que los científicos trabajen y lo protejan a usted, señores. Doctor, entonces, partiendo de las informaciones que usted nos ha brindado, ¿ha disminuido la cantidad de personas haciéndose pruebas en el punto aquí en salud pública? Sí, considerablemente. Se va a hacer la prueba el que tiene síntomas. O el que ha estado en contacto con un enfermo. Se ha disminuido considerablemente. Yo tengo aquí, enfóquenme, los últimos 10 días. Vamos a ver. Miren. Los últimos 10 días, miren eso, nos vamos aquí, ¿verdad? 6,000, 5,000, 6,000, 7,000, 5,000, 7,000, 4,000, 3,000, 6,000, 5,000, eso fue el de ayer. ¿De la provincia de Duarte? No, no, estaba hablando del país. Ah, no, porque es otra cosa. Pero espérese. A mí háblame de la provincia de Duarte. Espérese. A mí háblame de la provincia de Duarte. No podemos decir que la cosa está bajando cuando usted me dice que todavía tenemos un 50 y pico de camas ocupadas aquí en San Francisco. Claro que sí, porque es que yo tengo mi actualización diaria. Entonces, no quiera. Ahora te oigo. Mira, Yerjan. Te estoy buscando aquí la declaración del Colegio Médico sobre los hospitales infantiles. Yerjan, déjame decirte algo. Si ha habido una gente coherente, aquí soy yo. Eso es verdad. Y yo no escondo, oye Trinidad, yo no escondo ni muerto ni ingresado. Y ustedes lo saben. Que sí, ahí lo apoyo. Si aquí se muere una gente, yo lo digo. Sí, ahí lo apoyo. Y la gente tiene que saber quién se muere del COVID. Tiene que saberlo. Yo no escondo muerto. Ustedes lo saben. Ustedes saben que aquí se han escondido más muertos que este año. Ustedes lo saben. Incluyendo en este gobierno. Y yo no escondo muertos. Incluyendo en este gobierno. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Los que yo publico diario no están escondidos porque nosotros lo publicamos. Sí, ¿están escondidos, Carolina? Aquí se publica. No. Aquí, pero a nivel nacional. Yo no sé, eso sabrán ellos. Pero yo no escondo muertos. Vamos a ser un poquito puntuales, doctor, porque hay que aprovechar su visita y la gente quiere saber nuestra realidad. Decía, usted nos habló de que ha disminuido en el punto de pruebas COVID aquí, gratuitas en salud pública, que ha disminuido. Ya en esta semana probablemente ya las pruebas antígenas van a estar disponibles en todas las farmacias. Ya están, en la farmacia San Miguel está disponible. El que quiere una prueba, señores, miren, es muy fácil. Ese hisopo que traen las pruebas, que la misma prueba trae la indicación y dice cómo se prueba. Señores, eso es muy fácil. Solamente hay que llevar el hisopo y nadie se va a pichar nada por ahí. Porque es usted mismo que está metiendo ese hisopo y usted sabe hasta dónde le duele. Tiene que estar húmedo. Doctor, entonces, ¿cómo vamos a tener control de eso? ¿Cómo sabemos que la gente que está contagiada? Porque ahora el Estado, que había estado manejando las pruebas, ya no lo va a tener. Bueno, ¿cuál es el protocolo? El protocolo es que si usted se hace una prueba en su casa y usted sale positivo, lo recomendable es que entonces usted vaya a otro laboratorio o a salud pública y se haga una prueba. Ah, que se haga una prueba PCR. Muy bien. Ese es el control. Salió positivo, vaya y hágase una PCR. ¿Tú comprendes? Sí. Y si usted, señores, hay que ser consciente. Consciente con uno mismo y consciente con los demás. Si usted está positivo, no lo esconda. Sí, claro. No lo esconda. Y si usted está positivo y quiere una certificación de eso. Negativo no tiene que ir entonces. No, hombre, ¿para qué? Pero que eso da falso negativo. Eso son cosas tan extrañas. Señor, pero oye algo, con respecto al falso negativo y al falso positivo. El que da falso positivo es que te hace un llamado de alerta. Puede ser, pero el falso negativo no. El falso positivo, sí. Si a ti te da una prueba
puede ser que te dé falso positivo y que tú estés negativa, pero es muy difícil que tú dé negativo tú estando positivo. Un antígeno. Claro que sí. Doctor, bien, entonces el mensaje, ¿cuál es en estos momentos? Tenemos los estadios llenos, Punta Cana llena, Puerto Plato lleno, mira, un fin de semana largo, escuelas, todo lleno, los centros educativos. Que ya van a comenzar la clase. No es necesario usted llevar obligatoriamente un certificado de prueba de antígeno, pues era ninguna escuela ni ningún colegio para entrar. Sea consciente, si usted el niño tiene gripe, no lo mande a la clase. No lo mande. Si usted tiene en su casa una persona con COVID, positivo a antígeno o a PCR, que todo el que esté en la casa puede estar contaminado, sea consciente, no envíe el niño a la casa. ¿Y los maestros? Si a partir del 31 un maestro va sin la tercera. ¿Un maestro? Va sin la tercera prueba. Pero yo te voy a decir una decisión del gobierno que a partir del 31. Los maestros, yo estoy de acuerdo con que no le paguen. Doctor, la pregunta sería, porque vacunado o no vacunado, igual se contagia y contagia. La pregunta sería, un maestro, ¿no se le va a pedir una prueba negativa para entrar a un aula? ¿A contagiarme a los hijos míos? Pero el maestro que tenga cualquier síntoma de gripe, es igual que un alumno, no puede ir a trabajar. Pero es lo que son asintomáticos. Óyeme, es que, señores, a un adulto no le dé COVID asintomático regularmente. Pero está bien. A un niño sí. Pero hay casos que sí que son asintomáticos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no le hacemos la prueba a los maestros antes de entrar a las aulas? No, pero entonces no va a terminar nunca, porque ¿cuántos maestros son en el país? ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿Y cuántas pruebas pueden hacer ellos en una semana? Yerjan, nosotros no tenemos pruebas para hacerle a todos los maestros antes de entrar a la clase. Eso como lo que decía Robert, que no estaba aquí. Mira el acuerdo, doctor. No hay. Y para cerrar, usted como representante. Las pruebas están indicadas. Oye, escúchame, Carolina. Las pruebas están indicadas, señores. Para el que tiene síntomas. Es así. Usted no puede mandar a medio. Oye, Yerjan. Tú dices que es así, tú la firmas. Mi amor, la OMS. Yerjan, oye. Es una preguntita. Oye, Yerjan. Es tan sencillo. Eso que usted está planteando, doctor, se cae. Si usted va a entrar a Estados Unidos, ¿qué necesita? Una prueba negativa. Bueno, pero eso es para viajar. Exactamente, usted necesita una prueba para poder entrar. ¿Pero qué comparación? Porque Estados Unidos y otros países dicen, no me venga a contagiar mi gente con COVID. ¿Cuánto tranquilo contagiado aquí? No, pero espérese, doctor. Es que lo que estoy diciendo es que así como hace Estados Unidos para protegerse y otros países, tenemos que hacerlo nosotros para las escuelas. No me entre con COVID aquí, especialmente los maestros. Las pruebas de antígeno. El que se la hace sin síntomas va a salir negativo, por Dios. Las pruebas están indicadas. Usted no puede mandar medio sector magisterial a hacerse prueba, principalmente a salud pública gratis, donde esa prueba la puede utilizar una persona que en realidad esté contagiado. Las pruebas son para el que tiene síntomas. Oiga, población, si usted no tiene síntomas, usted no tiene para qué hacerse prueba. Pero que ese es el mensaje. Los profesores, oiga, ningún colegio ni ninguna escuela puede exigirle a ningún estudiante que lleve una prueba de antígeno negativa para dejarlo entrar. Ahora, si tiene síntomas, mándelo para su casa. Doctor. Porque para eso las escuelas y los colegios deben tener lectores de temperatura para identificar si un niño tiene fiebre. Y el maestro ve cuando un muchacho estornuda. Muchacho estornudó, mándelo para su casa. Un maestro estornudó, tuvo en contagio, se va para su casa. Una tos. Porque yo te voy a decir una cosa. Y tan fácil es dejar, pero es más fácil que de años dejar de dar clase porque ellos con un bocinazo dejan de dar clase. Entonces, si usted estornuda, váyase para casa. Doctor, el mensaje es el mismo en el sentido de la OMS le ha dicho al mundo y estos organismos internacionales que siguen el tema del COVID. Es como la vacunación. Hay que seguir adelante porque no es posible desde el punto de vista económico que cada 6 meses, que todos los años vendrán, estar vacunando gente. Económicamente no es posible. Carolina, ¿tú sabes cuánto cuesta un Regenco, el medicamento que se le pone al que no está vacunado? 86,000 pesos una dosis que hay que ponérsela. ¿Y tú crees que es posible que por no ponerse 3 dosis de vacuna que salen haya que gastar con una gente con un antivacuna que ande promoviendo que nadie se vacune? 86,000 pesos nada más en una dosis de un medicamento, donde un paciente en un intensivo sale mínimo en 10,000 pesos diarios nada más en oxígeno. Entonces no le vamos a pedir prueba negativa ¿y para qué? Si ellos se contagiaron en la calle el 80%, menos se van a contagiar en la clase. ¿Cuántas cosas? Doctor, un mensaje final en torno a todo esto que hemos estado hablando. Y la realidad de San Francisco. Me gustaría que suban la nota.
Exacto. Para los que le hagan concurso, porque ellos pasan de que con 50. Exacto. Trinidad. Doctor, un mensaje final. ¿Cuál? Ahorita, el disparate de concurso que hicieron. Oye, pero para contratar profesores de ustedes. Pero en el pasado proceso también. Que no nos vamos a meter. Bueno, no, vamos a justificar lo de antes con lo de. Yeyan. Es un problema sistémico. Yeyan, no me digas de eso. Que el PLD tuvo cuántos años en el poder metiendo maestros. Y vamos a justificar eso. Ustedes son el cambio. Yeyan. Pero antes tú no hablabas de eso. Yo no estoy de acuerdo. Yeyan, yo no estoy de acuerdo con que un maestro pase con 50, debieran pasar con 70. Doctor, Trinidad, ¿con cuánto se pasa en la universidad? Ay, doctor, un mensaje final al pueblo de San. Con 70, en C. Esto se está grabando, ¿verdad que sí? Claro que sí, yo necesito sentarme a analizar esto de nuevo, porque yo de verdad que mira. Doctor, un mensaje final para San Francisco de Macorís, señores, y la provincia. Señores, miren, el que no se ha vacunado y no tenga síntomas de gripe, vaya a vacunarse. Sí, esta cepa es muy volátil, tenemos vacunas suficientes para toda la población. Y si usted tiene algún síntoma de gripe, quédese en su casa. Si le están exigiendo un certificado de prueba en su trabajo, vaya a Salud Pública y le hacemos la prueba y se lo damos. Si no, vaya a cualquier centro privado. ¿Están llegando si la PCR, doctor? Porque me dicen que están durando como 3 semanas. La PCR, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Laboratorio Nacional está totalmente con... repleto de pruebas a nivel nacional por la cantidad de pruebas que se están haciendo. Ahora las antígenas, nosotros las damos seguido los resultados. Sí, sí, eso sí. Ahora las PCR, el personal es muy poco y esos resultados se dan en el laboratorio nacional en la capital. Y tienen muy poco personal, además que tenían cerca del 40% de personal positivo al COVID en su caso. Oh. Entonces, por eso se han disminuido las PCR, además que se han disminuido los positivos también por antígenas. Pero bueno, eso en la capital, eso no es aquí. Doctor, muchísimas gracias. Y hay otra cosa. Señores, miren, si usted va a viajar, que usted tiene con qué dar 30,000 pesos por un vuelo, vaya a cualquier laboratorio privado de esto y pague su prueba y se la van a dar rápido. ¿Por qué? Dime, Yerjan. No, porque así, porque es que hay que pagar, tiene que ser en un laboratorio privado, ¿sabes? Si por quiere qué? Una PCR rápido. 24 horas antes que te la piden. Sí, pero el resultado. 32 horas antes. Del porque vuelo. La PCR es nuestra. Si no, no te acepta. No es tan lista. No es tan lista. Doctor, los estadios full, los hoteles full, fin de semana larga, todo el mundo bebiendo, los centros educativos deben de abrir, la vida debe de continuar. Vamos porque estaremos toda la vida. Para que no llegue la cesta. Estaremos toda la vida entonces en cuarentena. Vacúnese, use mascarilla, mantenga la distancia, cuídese usted, cuide su familia, para que ¿cómo no... ¿Cómo así, doctor? Espérate, Carolina. ¿Pero cómo así? ¿Que cruzamos los dedos para que...? Muy bien, Carolina, los estadios llenos, los hoteles llenos. ¿Sí? Enfócame entonces... aquí. O sea, que hagamos esto, doctor, para que no llegue la sexta ola. Bueno, ¿y, la si gente... ¿y el gobierno para cuándo? Que se cuide. La medida, por ejemplo, ¿para la cuándo? Medida la estamos aplicando. Usted no me ve metido en el play dándole mascarilla a todo el mundo. ¿Pero que las medidas están? La medida ¿cuál está? ¿Cuál mascarilla, está? Distanciamiento. Vacuna. No te va a pasar nada. Todo si está, tienes comorbilidad, tú te mueres de cualquier cosa, hasta de la gripe todo normal. Todo está que da. Totalmente gratis. Que no lo quiere, no lo coge porque no lo quiere. Lamentablemente debemos continuar. Lamentablemente. Debemos continuar. Muchísimas gracias, doctor.